Hola gente, soy FGP y bienvenidos a un nuevo video donde más, sí, acá en mi canal. ¿Qué roques? O sea, les cuento, en este momento contexto, ¿no? Hace 4 horas que estoy en stream, en un ratito sale una nueva temporada de Fortnite, así que estamos por reaccionarla. Nada, y es como raro, me saqué los auriculares después de 4 horas de tenerlos puestos y es como... Algo raro acá, hay un ambiente que antes no estaba. Gente, bueno, por si alguna vez quieren ver estas grabaciones de video en vivo, me pueden seguir en Twitch, que pueden encontrarlo acá al canal, twitch.tv/FGP, y nada, eso... Gente, hoy se viene un nuevo Out of Context. El Out of Context de hoy podría ser un Out of Context Delivery, pero no encontré Rappi, así que va a ser pura y exclusivamente de PedidosYa. Out of Context, PedidosYa. Pero no sé cuál qué nombre va a tener el título, pero bueno, la cosa es que va a ser eso. Acá está el chat hablando. ¿Quieren decir algo? Chat, ¿quieren decir algo? Hay esos espacios en blanco, OMG. Bue dijo con un anuncio que la temporada 6 no va a estar hasta mañana. F. Toda la cancha tiene OFE, qué genio. Hola, hola, hola YouTube. Hola, sí, o al. Paga PedidosYa. Saluda a los mods. Hola, mods. Hola, YouTube. Sea un shoutout de los mejores mods de Twitch. Hola, shoutout de los mejores mods de Twitch. Saludos a los VIPs, hola VIPs. Bueno, basta, basta. Y también hola a los subs. Ew. Tengo dos páginas que voy a utilizar, no sé cuál voy a usar, digamos, hoy, pero tengo dos. Una es Out Pedidos Ya, que está como el título bien. Y esta es Out Pedidos Ya. Esta le agregó una S. Lo mismo me le agregó la S, bueno. Pero está bien, porque esta me sigue y la otra no. Así que esta jodete. No. Ojo que esta la sigue a andar, Ojo, ojo. Vamos con el primero. Pedí una Gohan. Una Gohan creo que es un arroz. Un Gohan, según tengo entendido, que era un arroz. Con un vino blanco. Estaba con una mina. El pedido llegó con el ticket de 320. 200 pesos el Gohan, 100 el vino blanco, 20 de envío. Tachado en el 100 del vino. O sea, 220. Me dejaron clavado con el vino sin aviso. No me fue bien con la mina. Me encantó el detalle de no me fue bien con la chica. Como bueno, capaz que el vino fue lo único que faltaba para que a mí me fuera bien. No creo, hermano. Fermín, no creo que justo el vino sea lo que a vos te faltaba para que la cita fuera correcta. No quiero ser malo tampoco, pero me es raro, me es raro. Gohan, si no hay una comida de Gohan de Dragon Ball. Si no estoy mal, ¿es una comida o es Gohan de Dragon Ball? Capaz que pidió Gohan de Dragon Ball, capaz que pidió el personaje. No, pero bueno, igual que rata, amigo, tacharle y si chavos el vino. Igual, o sea, esto es 2018, que es muy barato todo eso. Y ojo que le puso 3 estrellas y medio. ¿Este puntaje lo puso él o es tan general? ¿Por qué le ponía este puntaje? Na, 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 épica, bebé. La próxima te pido medio local. Nea. Déjeme decir, déjeme decir, ok, yo con esto, Mateo. ¡Ojo, Mateo! El del chat. No, con esto yo ya para mí es no sabía hablar, es garantía de que es un buen local. Puntuación 3.8. Puntuación basada en dos opiniones de usuarios. Pedí 7up y me enviaron levité de manzana. Ok, ¿qué tiene malo esto? ¿Y por qué puntúa con 3.7? ¿Quién puntúa con 3.7? Porque claro, parecido, sí, algo parecido, a pedazo. Acá hay un texto. Destaco la presentación por sobre todo, al punto que pensé en poner el pedido como adorno en el bolito. Belleza, la comida deli, pero hay un puntito en contra y es para la cantidad. Para los gordis como yo, es poca. Mil dis por ese detalle. Ay, no, pará, deli no es por delicatessen, es por deli de deliciosa. ¿Por qué ese deli, gordis, mil dis? Habla bien, idiota. Habla bien o te mato. Gustavo Alejandro, o me hablas bien o te mato. No, bueno, raro igual. Habla como yo, mil dis, gordis. Yo soy un bofe, gordis, pedorritis. No sé bien por el que puso que para lo gordo la porción no alcanza. Es un asesino de ravioles el HP. La porción es más que generosa. Saludos. Chao, chao, saludos. Un abrazo, hermano. Este es muy bueno. Debería llamarse Juan Román. Porque muy Riquelme el lomito. Ey, es muy bueno eso, ¿eh? Llamar un lomito Juan Román. ¿Por qué se llama así? Probalo, va a ver qué es Riquelme. Ey, yo este lugar compraría, ¿eh? Yo compraría. Yo compro. A mí me vende. Esto creo que... Este me suena ya haberlo visto. Estamos muy drogados y no sabemos qué pidió cada uno. Marcos no quería hamburguesa, pero igual le gustó. A todos nos gustó lo que terminamos comiendo. Sigan así. Dice Marcos que mejoren las papas y cambien el aceite. O sea, estaba drogado. No sabía qué había pedido, pero igual se pone exquisito con... esto sí, esto no. Dale, dale, Marcos. Dale, Marcos. Abran los lunes, Ura. Me encantó que, por favor... Le puso 5 estrellas igual, ¿eh? Le puso 5 estrellas. Este tipo es fiel. Pero por favor, ábranme los lunes, que los lunes es el día que no puedo pedir. Pido todos los días, pero justo el lunes no. Y es mi peor día. Igual así, les voy a dar 5 estrellas. Me sirve. Y ahora el lunes, Ura. Uy, se le re mal. El bauru para dos da para dos. Pero tipo, comes con tu novia que no come un sorete y te morfás lo que ella deja. Re juega. Ah, para. Lo tengo que leer muy lejos porque se ve feo. Uy. Lo voy a quedar en el OBS y se ve peor. El bauru es para... El bauru para dos da para dos. Pero tipo, comes con tu novia que no come un sorete y te morfás lo que ella deja. Ah, o sea, que es para dos, pero no tanto. O sea, la otra persona tiene que comer poquito. Raro. Se ve re mal, sí, se ve muy mal. ¡Qué asco este! ¡Tremendo! Me duele la cola de la entraña. ¿Cómo la cagué? ¡Qué asco, Nachito! ¡Qué asco! No me contés tanto detalle. Decime, no, está bueno. Y ves, después, es complicado, pero no me tiré que te duele la cola, hermano. ¡Qué asco! Espera, quiero ver, vamos a ver primero el de arriba y después el de abajo. ¡Excelente! La comida, una delicia. El
repartidor una masa, el cocinero esta vez se puso las pilas y la telefonista cada vez me enamora más. ¿Cómo se enamora de la telefonista, no? ¿Cómo te enamoras de una persona que escucha solamente? Y abajo, el cocinero medio boludo me mandó cualquier cosa, pero la telefonista divina. Y el pibe del delivery, un capo. Volvería a pedir. Pero espera, espera. Primero que es pedido ya, o sea, te lo mandó por pedido ya, seguramente. Segundo, cosas de la comida. O sea, ¿qué es lo que vos querés pedir? ¿Comida o un buen trato de la telefonista o que el delivery te trate bien? Tipo, si después de todo eso, la comida te llegó cualquier cosa, no querés volver a pedir. O claro, volvería a pedir solo por la telefonista, porque el delivery capaz que ni siquiera te toca el mismo. O sea, no es como parámetro para evaluar. El cocinero me devuelve, me mandó cualquier cosa, pero la telefonista divina. Igual, ey, esa telefonista vende bien, tipo, hasta ahora las personas bien. O sea, consigue lo que la gente busca. La gente, el lugar busca que la gente compre, por más que la comida sea mala o te mande cualquier cosa, y la telefonista lo consigue. Muy rico los lomitos. Los comí después del velorio de mi abuela y la verdad es que me sacaron una sonrisa. Pará. Igual, esto es fuerte. Tipo, si de verdad Franco vivió esta situación, debe ser muy bueno los lomitos porque vos estás mal, ¿no? Pasó lo de tu abuela, estás mal, estás sad, estás triste y aún así te hacen sonreír. Unos lomitos, o sea, comida, para mí es válido. Para mí, tipo, wow, que un lomito que comida te saque una sonrisa es porque estaba muy bien. O era muy gracioso el lomito, o contaba chistes, no lo sé. Pero bueno, yo esta opinión la valoro. Esta opinión la valoro. La crema Oreos con galletitas macucas. No, amigo, no podés. No podés ser tan nefasto, amigo. A ver, yo banco las galletitas macucas, las banco, pero no son Oreos, son dos cosas distintas. O sea, no, si yo te pido crema Oreo, que se llama crema Oreo, dame Oreo, no me des macucas. No, amigo, qué nefasto. Esto supongo que es una heladería. Encima nada que ir para hacer crema. Claro, no, what the fuck. Hubo demora porque uno del delivery se accidentó, pero no me llegaron las empanadas que pedí. Las criollas saladas no me llegaron. Acá, bueno, este no es tan gracioso en sí, pero me pongo a imaginar la situación y me causa gracia que el delivery se accidenta y claro, mientras el tipo está accidentado ahí, una empanadita, dos empanaditas me como. Tipo, que se demore está bien, son cosas que pasan. Había una vez un delivery y me dijo, che, choqué o se me pinchó la moto, ¿me bancás? Y dije que sí, pero que llegue con menos comida es porque se la comió en el camino. Digamos, en el camino dijo, che, tengo hambre, está pasando mucho tiempo, tuki, me manda un par de empanaditas. Bien todo, el repartidor vino medio fumado parecía, pero lo queremos, buena onda, rico helado. ¿Por qué lo querías? ¿Por qué lo querían? Mira, me fumo, pero lo queremos, buena onda, Lo bancamos el repartido. Cuando tenía 15 años, tuve que soportar la pérdida de un amigo y mi abuelo al mismo tiempo. Creía que había sido lo más duro de mi vida, hasta que intenté comer la milanesa de ustedes. ¿Qué le pasaba a la milanesa? Era nefasta. Ricasa la comida, la mejor burger por 150 pesos. Tiene el tamaño del cráneo de un bebé y súper casera para mí. Pará. ¿Por qué? ¿Por qué vos te levantás y decís, hey? ¿Te levantás? ¿Cuándo se levantaba? ¿Qué comieron? Hamburguesa a las 7 de la mañana. Vos como una hamburguesa decís, ey, me hace acordar al cráneo de un bebé. No, es muy raro lo que decís, Vic. Para mí es raro, para mí es denunciable. O al menos es tratable. Yo creo que te podrías hacerte ver un poquito, no te vendría mal. Es raro lo que nos contás, es extraño y es preocupante. A mí me asusta que ella coma. Es un sistema de comparación, no entenderías. Puede ser. Pero claro, ella come y dice, No, para mí es raro. Acá ya terminamos con la página esta, la out of context. Esta era out pedido ya, normal. Y ahora tendríamos esta, out pedido ya. Este ya lo vimos, bien, ok. Ah, bueno, pero hay muchos que son iguales, ojo. Uy, hay muchos que son iguales. Son todos iguales. Ok, la mayoría son iguales. Una estrella, aceptaron mi pedido y nunca lo enviaron. Un desastre. Terminé comiendo fideos a las 12 de la noche. No pidan. Bueno, unos fideitos a las 12 de la noche. Si tenés buenos fideitos, no viene mal. Unos fideitos y una especie ahí, se puede. No me parece parámetro de no pedir. Pero lo otro que me decís, sí. Lo de los fideos me parece que es una buena solución. Hubieran puesto una base de cartón, así no chorreaba toda la salsa de los ñoquis y encima re quemaba. El pobre chabón de la moto me recordó al viejo de dale que me cago quemando. Imagínate el delivery con la comida, agárralo porque me quemo. Tipo, pobre chico aguantando ahí con la comida quemándose, toda chorreándose. Pobre cristiano. Bueno, ahora sí, gente, no tenemos más para ver. Creo que ya no hay más pedidos ya. A menos que yo sé que alguien que está viendo este video o este stream va a encontrar una página de Instagram que tiene publicaciones, pero todos los días, porque siempre hay alguien que me manda. Siempre una persona que dice, bofe, mira, Tuki, y me pasa oro puro. Yo voy buscando cobre y encuentro oro. Por ejemplo, un chico me mandó una página de Marketplace, que dicho sea de paso, la de Marketplace la han eliminado y existe solamente esta que tiene 450 seguidores, o sea, estaba como medio desactualizada encima de agosto del 2020. La otra, digamos, ya no existe más, la que tenía tantos seguidores y estaba como súper pegada. Yo te busco, bofe, si encuentro la paso por Instagram. Vamos. Si encuentran algo, si encuentran alguna página de pedido
ya o de Rappi, me la pasan por Instagram o por Twitter, me etiquetan. Gente, como siempre digo, si gustó este video, no se olviden dejar su hermoso like, suscríbete si no estás suscritos y activar la campanita para recibir notificación que suba un nuevo video. Les comento ustedes acá abajo, Twitter, Instagram. No, en realidad todo está acá. Twitter, Instagram, YouTube, Twitch. Síganme. También les dejo mi TikTok, que va a aparecer acá. Tucson, eso. Síganme en Twitch, también, no acá, Twitch, ahí. Que, bueno, prendo stream todos los días, todas las noches. De hecho, justamente estamos grabando este video en stream, así que si quieres verlo antes que nadie, eso. Y sacas una foto, me asusté. Y ahora sí, gente, como siempre les digo, muchísimas gracias por mirar. Que tengan unas tardes, días y noches.